qué tal mis amigos bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia, canal dedicado a la formación a través de tutoriales de temas de actualidad. En esta ocasión queremos compartir con todos nuestros suscriptores y público en general dentro del curso de la serie cátedra de hidrología un tema muy interesante que tiene que ver con la intrusión marina en acuífero costero. La intrusión marina o salina es el aumento de la salinidad en las aguas subterráneas que están en contacto con el mar provocado por la actividad humana. La invasión del agua salada se caracteriza básicamente por el movimiento en las zonas costeras del agua de mar hacia los acuíferos libres o confinados. Esto origina el desplazamiento del agua dulce de estos acuíferos. Se puede definir la intrusión salina como un proceso por el cual los acuíferos costeros están conectados con el agua del mar. Esto supone que el agua salada que procede del mar fluye hacia el subsuelo continental mezclándose con las reservas de agua dulce. Este proceso se debe a la mayor densidad del agua del mar debido a que contiene más solutos que el agua dulce. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver realmente qué es lo que sucede. Si vemos el gráfico superior, nos daremos cuenta que aquí tenemos el relieve superficial. Aquí tenemos lo que nosotros le llamamos el techo del acuífero o el nivel freático, que es donde comienza la cuña de agua dulce en el acuífero, que en este tipo de, de situación... Básicamente está por encima del nivel del mar, es decir, que el nivel piezométrico del acuífero está por encima del nivel del mar. A medida que se va acercando hacia la costa, este nivel va disminuyendo hasta que llegamos a obtener la cota de referencia, que es la cota cero o la cota del nivel del mar. Aquí tenemos el acuífero, o es un acuífero libre, tiene salida al mar. Y hay un flujo de esas aguas que se percolan a través de los distintos procesos en el acuífero que luego entran en contacto con agua salada. Es decir, si vemos el océano, en la parte subterránea del océano tenemos aguas subterráneas pero saladas. Del lado del acuífero pues tenemos agua dulce y estas aguas dulces tienden a dirigirse hacia esta zona donde están las aguas subterráneas saladas y viceversa, pues en esa dinámica de flujo de agua dulce y de agua subterráneas saladas se forma una especie de plano y esa especie de plano es llamado por la interfase. Se supone que esa interfase es una zona de transición, pero luego estaremos definiendo bien claro esto. Esto es normalmente en los cuerpos de aguas dulces que tienen contacto con el mar. Es decir, estamos hablando de acuíferos costeros, que pueden ser, en este caso, como el que tenemos en la imagen, que es un acuífero libre, pero también podría ser un acuífero mucho más profundo, confinado por su basamento. En la parte B tenemos el mismo gráfico, con la diferencia de que ya que se está presentando un bombeo por parte de un pozo que ha sido construido en el acuífero. Sin embargo, es importante saber, para que veamos cómo es que ocurre el fenómeno, que a la medida que nosotros vamos extrayendo agua dulce del acuífero y esa extracción está cercano a esa línea de interfase del agua dulce con el agua salada, ésta comienza a formar un cono de depresión de agua salada, que al final va agotando la reserva y se va mezclando el agua dulce con el agua salada hasta que cuando los pozos son sobreexplotados, es decir, el acuífero se sobreexplota o se le hace mucha presión en la zona costera, entonces comienza a salir agua salada del acuífero. Esto más bien es lo que quiere mostrar este gráfico para que podamos entender. Aquí tenemos que lo que es la interfase de agua dulce-agua salada que mencionamos hace un momento. Si se considera en una primera aproximación el agua dulce y el agua salada como dos fluidos inmisibles, en este caso estarán separados por una interfaz en forma bisel. Esto es como cuando nosotros ligamos el agua con aceite, eso es, sería esa consideración. En función de la pendiente de la interfase, el frente de agua salada se puede asemejar a una lengua que avanza tierra adentro en los periodos de menor recarga del acuífero y retrocede hacia el mar cuando ésta es mayor. Es decir, cuando nosotros tenemos el tiempo de lluvia, los acuíferos se recargan, los acuíferos costeros reciben gran cantidad de agua dulce, también depende de la zona, y esto hace que la cuña de intrusión marina se mantenga. En equilibrio digamos así a eso que se refiere aquí yo tengo tres gráficos y es importante que ustedes vean esta gráfica no de forma horizontal como suele verse sino que ustedes vayan mirándola de forma vertical es decir aquí yo tengo todo lo que sería la superficie terrestre aquí yo tengo lo diverso eh, basamento la estructura que tengo en el acuífero por encima, por debajo de él. Entonces, aquí yo tengo las aguas del mar. Esta es la cota del nivel del mar. Esta es la cota del acuífero que, como por pendiente, va bajando y va saliendo. Es un acuífero libre. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Esta línea que ustedes ven acá es la línea que, donde yo tengo, digamos, aquí, una mezcla de agua salada o agua del mar con el agua dulce. En esta parte toda esta agua es agua salada. Aquí comienza entonces esta zona de mezcla de agua dulce y agua salada. Pues esta zona de mezcla de agua dulce y de agua salada es lo que le llamamos la interfaz. Esa interfaz regularmente, como decíamos anteriormente, suele introducirse tierra adentro cuando la recarga del acuífero es menor. Cuando la carga del acuífero es mayor, entonces esta línea o este plano, vamos a decir así, se mueve entonces hacia el mar hasta encontrar un punto de equilibrio. En el primer caso, digamos que esto lo tenemos en situación normal, a la hora que nosotros comenzamos a desarrollarnos cerca de la costa y comenzamos a construir pozos o campos de pozo, a hacer extracciones masivas para abastecimiento, entonces, esa línea que ustedes ven aquí o ese plano comienza a introducirse por unidad de costa a lo largo y a lo ancho. Y de esa manera la intrusión salina se da. Por eso en la definición se da que la intrusión salina no es más que el avance de las aguas marinas tierra adentro por la intervención del hombre o de las actividades humanas. Y asimismo, como nosotros hemos hecho que esta línea o este plano o esta zona de transición llamada interfase aumente o se introduzca tierra adentro a la hora que construyamos otros pozos en la misma zona de influencia del anterior del que ya está contaminado con agua del mar entonces la intrusión marina va a seguir ganando terreno tierra adentro y así como sucede el fenómeno de intrusión marina. Entonces, esa línea es la interfaz. Esa zona de mezcla de la cual estamos hablando, que sería mirando el gráfico, esta zona, como les decía, lo representamos como una línea, pero hay que verlo como un plano. Aquí yo tengo mi acuífero de agua dulce, aquí tengo el mar y el acuífero de agua salada, entonces esta es la zona de transición. Esta podría ser la zona normal o la zona llamada de mezcla de agua salobre. Dice que el agua de mar y el agua dulce no son misibles, sino que se mezclan en una zona denominada zona de mezcla, de difusión o de transición, y el paso de uno a otro fluido se hace de forma gradual. En condiciones naturales se produce un movimiento tridimensional del agua dulce hacia el mar, y puesto que el agua dulce y salada son miscibles, en la realidad se puede mezclar, existe una zona de transición, que es esta zona que hemos hablado ahorita, donde por proceso de difusión esta agua se mezcla progresivamente. A esta zona es la que se le domina zona de mezcla o zona de transición. Ese es otro concepto importante que hay que entender en este proceso de intrusión salina o intrusión marina como se le suele llamar. En la parte de la zona de transición situada al costado del agua dulce, el agua salobre es arrastrada hacia el mar y por simple efecto de balance de sales hace que se esté renovando constantemente. Al movimiento del agua de mar hacia tierra se le llama efecto Nomitsu. Es el nombre que se le ha dado. ¿A qué profundidad se encuentra esa interfase y qué cantidad de terreno ha avanzado esa interfase se han calculado. Es decir, se conocen esos valores dentro de lo que es la hidrogeología y sus cálculos. En este momento queremos decirle que esto es un resumen ya prácticamente cuando está solucionado el problema, pero hay una serie de procesos matemáticos por el cual pasan. Estas fórmulas para llegar aquí, pero aquí está de manera simple para que pueda ser entendida. ¿Qué vamos a calcular y por qué toda esta variable? Este es el cálculo numérico de la profundidad de la interfase, es decir, queremos conocer a qué profundidad, con relación a la cota del nivel del mar, se encuentra la interfase, que la interfase se hace representar por la letra Z. Como ustedes pueden ver, Aquí yo tengo el nivel freático y si yo eh, comienzo a ver el espesor del nivel freático con relación al nivel del mar, ahí me va a dar un valor h. Ese valor h es el valor piezométrico por encima del nivel del mar. Entonces, el nivel piezométrico por debajo del nivel del mar es donde vamos a encontrar entonces cuál es la profundidad que tiene esa interfase y la tendencia que tiene esa interfase de crecer. En este punto A, donde ustedes pueden ver, es donde se encuentra la profundidad de la interfase. Ese valor Z hay que calcularlo por fórmula y obtenerlo para saber a qué profundidad se encuentra con relación al nivel del mar. Esto trata la fórmula de Given-Hertzberg, dos científicos que han trabajado mucho en esta fórmula. Entonces, aquí que tengo yo, mirando el gráfico, yo tengo aquí, como yo les decía, el valor de lo que sería el valor piezométrico por encima del nivel del mar, nivel piezométrico por debajo del mar, esas son las variables que entran. ¿Qué otra variable tengo yo dentro del esquema? Tengo también las densidades de los líquidos, es decir, del agua dulce, aquí gamma D es de agua dulce y gamma S es de agua salada. Es decir, ambas aguas, tienen niveles diferentes de salinidad en el caso de la sal y el agua dulce tiene entonces su densidad. Entonces, en la fórmula que tenemos acá de donde se parte es que la densidad de agua dulce, en la fórmula, multiplicada por el valor piezométrico del agua dulce por encima del nivel del mar, más el nivel piezométrico del agua dulce por debajo del nivel del mar hasta el punto donde llega la interfase es igual a lo que es la densidad del agua marina aquí este esquema se refiere a un acuífero libre donde se supone que en, en la parte superior del nivel del mar no hay ni pérdidas del agua salada pero tampoco tenemos agua salada y por eso en la fórmula ustedes ven que aquí simplemente tengo que el valor piezométrico del agua salada no es más que el valor que hay desde el nivel superior del mar hasta donde inicia la interfaz, es decir, hs. hs por z. Entonces, aquí tenemos que la densidad del agua del mar, gamma s, es 1, coma, 125 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del agua dulce es igual a un gramo por centímetro cúbico. Esos son los valores que tenemos. Entonces, en la fórmula, valores desconocidos, solamente tenemos aquí un solo, que es zeta. Se supone que conocemos el valor de h. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conseguir esa profundidad de esa interfase. Bueno, en la fórmula tenemos que Z es igual a gama de agua dulce por la altura. En este caso estamos hablando de esa H que está aquí minúscula, que es, como yo les decía, el nivel piezométrico por encima del nivel del mar, dividido entre la diferencia entre el Gauma de agua salada menos el Gauma de agua dulce. Entonces, de aquí sale de la fórmula. Que z va a ser igual a h por este valor dividido entre este valor que es beta. Beta tiene como valor igual a 1 sobre 40. Aplicando ese valor acá, z será igual entonces a 40H. De ahí podemos entonces utilizando la fórmula de Gibbon-Hertzberg, que para encontrar la profundidad de la interfase. En un acuífero libre, simplemente ese valor de Z va a ser igual a 40, el valor de, el valor pisométrico que tenga el acuífero por encima del nivel. Es decir, que si eso es un metro, entonces en este caso yo voy a tener que z es igual a 40 por el valor de H que es un metro, 40 metros. Si H son 2 metros, yo tendré 40 por 2, Z será 80. Entonces ya yo tengo el valor de la profundidad de la interfaz. Hay otro caso en que yo puedo tener, por ejemplo, aquí tengo la superficie freática, tengo aquí el nivel del mar, tengo aquí la línea de interfaz, aquí tengo mis aguas marinas. Pero eso lo vamos a ver ya para otro tipo de acuífero que son los acuíferos confinados. Entonces, en el caso de acuífero libre, para que se cumpla esas fórmulas que vimos arriba, debe de no existir gradientes verticales. Esa es una de las condiciones. Es decir, que no existan flujo de agua salada ni pérdida de las mismas. La interfase es un plano. No se debe considerar como una línea, sino como un plano. Y ese plano tiene un equilibrio entre los dos fluidos. Es decir, no, ni se pasa de aquí hacia allá ni de allá hacia acá. Entonces se mantiene estable. No existen pérdidas de carga de agua de mar en su avance tierra adentro. Se supone que no hay escape, que la, el agua del mar que se está considerando no tiene pérdida. Este ahora es la llamada fórmula de Haber, que aquí se trata de encontrar el valor numérico de la profundidad de la interfase, pero ya aquí tomando otras condiciones. En esta fórmula nosotros estamos contando de que el agua salada está por encima del nivel del mar también. Entonces hay flujo de agua salada por encima del nivel del mar y hay flujo de agua dulce por encima del nivel del mar. Entonces considerando esa situación, entonces nosotros vamos a hacer una corrección a la fórmula anterior según lo que propone Gaber, Haber. Que es que nosotros incluyamos entonces esos valores de las densidades por encima, ¿no? Con su valor piezométrico, y así resultaría una fórmula como esta. Entonces, en esta fórmula, haciendo la sustitución de lugar, vemos que no es más que la fórmula anterior, donde tenemos que el valor piezométrico o lo que es lo mismo, la, el, el valor de la interfase está a una profundidad de h de agua dulce entre beta, que fue lo que vimos ahorita, donde beta era 1 sobre 40, por esa ley de Given. Entonces, lo que a ese elemento le agregamos un segundo componente, que es este componente que está aquí, que resulta al final, acá lo vemos, 1 más 1 sobre beta multiplicado, por H, es decir, la interfase de agua salada en la parte superior del nivel del mar. Entonces, corriendo este flujo, para este caso, cuando el agua del mar se considera que está también por encima, entonces sería la anterior más ese valor. Y de esa manera, cuando hacemos esa relación o sumamos, entonces nosotros vamos a encontrar el Z total, que es donde está la interfase. Aquí yo tengo lo que le llaman la fórmula de Glover. ¿De qué trata la fórmula de Glover? La fórmula de Glover no es más que la ecuación de la interfase. Es decir, la interfase tiene una ecuación que como ustedes ven está expresado por z al cuadrado menos 2q sub 0 por x dividido entre beta k menos q al cuadrado sub 0 k al cuadrado beta cuadrado igual a cero. Entonces es una ecuación de la interfase, una ecuación de equilibrio. Entonces, esos elementos, la x, que es el primero que tenemos acá, de lo que no conocemos, es la distancia a la costa que tenemos. Z ya dijimos que era la profundidad de la interfase bajo el mar. Q es un caudal de agua dulce por unidad de longitud de costa. Y k es el coeficiente de permeabilidad que ya habíamos hablado. Entonces X que es la distancia a la costa, aquí nosotros tenemos que X0 no es más que la anchura de la franja. Entonces, a la hora de definir cuál es la anchura, es decir, hasta dónde tierra adentro puede penetrar la intrusión marina, pues podemos utilizar la fórmula de Glover y de esa manera nosotros conseguimos a beta con esta fórmula. Hacemos la sustitución acá, ese caudal se conoce, ese volumen, y conocemos este valor también, que tiene que ver con la permeabilidad del acuífero. Esta es una constante, entonces de esa manera encontramos la anchura de la franja. De manera pues, que a la hora de hablar de intrusión marina hay dos elementos que son importantes. Primero, el que mencionamos en la parte inicial, que tiene que ver con lo que es saber cuál es la profundidad de la interfase. Y la profundidad de la interfase no es más que el nivel piezométrico que tiene la interfase por debajo del nivel del mar. Entonces, el segundo elemento es saber cuál es la anchura de esa franja por unidad de costa, que tiene hasta dónde entra Tierra dentro de la interfase. Así tenemos esa dos variable. Eso nos va a ayudar en la planificación de lo que es el desarrollo de infraestructura donde vamos a utilizar agua subterránea cerca de la costa. Si ya conocemos esos valores, entonces podremos planificar mejor el desarrollo y tener, si es posible, si se puede decir, hacer un ordenamiento territorial de la zona sabiendo hasta qué cantidad de personas podemos suplir tomando en consideración la recarga que tenga el acuífero. A esta le llamamos la fórmula de TOD. ¿De qué trata? La idea es determinar la penetración de la cuña salada. Para ello, se detecta la anomalía por análisis químico. Se puede chequear si por intrusión marina reciente o congénita. Si es por intrusión marina congénita o reciente, se utiliza a partir de lo que es un análisis químico. Para ello se utiliza esta fórmula. Esta fórmula, aquí están cada una de las variables donde Q es igual a, este, a esta numeración, ustedes pueden ver aquí las densidades del agua salada, agua dulce, aquí tenemos la permeabilidad del acuífero, K, y tenemos el espesor, E al cuadrado, es el espesor del acuífero al cuadrado, I es el gradiente hidráulico, y L, es la distancia al mar, es decir, desde la tierra hacia el mar. Entonces aquí hay unos valores tentativos para conseguir esa distancia al mar, que es L es igual a 125, el espesor del acuífero, dividido entre el gradiente hidráulico. Ese I, o gradiente hidráulico, debe ser menor que 0,5 por 10 a la menos 3. Y el espesor del acuífero no debe superar los 100 metros. Esas son las condiciones que da para poder aplicar la fórmula de TOT para determinar la, la entrada de la cuña salina hacia tierra adentro. Y siempre se debe aplicar que Q debe ser igual a K por E y por I. Es decir, Q va a ser igual a K, donde cae la permeabilidad del acuífero, por el espesor. Y por el gradiente hidráulico. Con eso conseguimos el valor de Q. Es decir, que debe cumplirse siempre que eso sea así. Aplicamos esta fórmula y al final podemos correlacionar con esta aquí. Ahora. Vamos a ver cómo se calcula entonces el caudal que he vertido al mar. Estamos hablando del caudal de agua dulce que se vierte al mar, que para muchos es como una pérdida. La pérdida de agua dulce es lo mismo que el caudal que se dirige hacia el mar y que no es aprovechable. En este caso dice que para acuíferos libres, el caudal de agua dulce que atraviesa una sección en dirección al mar, deducible a partir de la ley de Darcy es Q igual a T por H menos P por D al cuadrado entre 2D por L, donde aquí yo tengo que Q es el caudal que se invierte hacia el mar, T es la transmisibilidad del acuífero en la zona que se considere, H no es más que la cota de la superficie piezométrica, estamos hablando del valor que está por encima del nivel del mar, del acuífero, P es una lluvia útil en el punto considerado y la línea de costa. D es la distancia desde el punto a la línea de costa. Y L es el ancho total de la accesión que se considera. Aquí tenemos más bien la nomenclatura de la interfase en condiciones de régimen permanente, es decir, en realidad. En los acuíferos costeros nosotros tenemos una condición parecida a esta. Este es el nivel del mar. Este digamos que es el nivel del terreno. Aquí tenemos lo que nosotros le llamamos la napa freática o el nivel freático del acuífero. Entonces aquí simplemente yo tengo desde el nivel freático del acuífero hasta esta línea que es la línea del mar. Ese valor que va acá se le llama phi igual a h, el h que mencionamos anterior. Que tiene un equivalente valor que es igual a esto y que se dice que es igual a 0,029B. Ese es un valor que se da. Entonces, en esta zona, como ustedes pueden ver, esa no es más que la línea de la interfase. Esto es la zona de agua salada, esta es la zona de agua dulce, para que esquemáticamente tengamos una idea. Esta es la profundidad del agua dulce. En el acuífero lo que le llamamos nivel piezométrico del agua dulce y este valor que tenemos acá, tomado desde este punto, no es más que donde comienza la interfase, no es más que la penetración de la cuña salina hacia el interior. Aquí tenemos el valor considerado, es decir, que aquí estaría el valor en x hasta donde llegaría el nivel piezométrico. Y aquí tendríamos entonces dónde terminaría esa línea de interfaz, que es el L. Ese es más o menos un esquema para que tengamos una idea, un poquito más de lo mismo para que podamos llegar eh, a un punto de compresión. El mismo caso anterior que tenemos, pero aquí hay una diferencia y es que aquí lo que se quiere presentar, el movimiento de la interfaz como consecuencia del bombeo tierra adentro, es decir, en algunos casos se sacrifica un poquito el acuífero, entonces se dice, ok, hay intrusión salina, a algunos kilómetros, pero de todos modos vamos a aprovechar el agua dulce que está para aprovechamiento. El agua dulce se aprovecha durante un tiempo y entonces la intrusión marina, como quiera, se cambia de lugar, es decir, que la intrusión marina que teníamos acá como se sigue presionando y sacando agua dulce, pues la intrusión salina llega a tierra adentro hasta esta parte. Este es un acuífero confinado donde, donde podemos ver las relaciones en las fórmulas que no voy a explicar por cuestión de tiempo y porque este curso no aguanta mucha explicación de estas fórmulas, simplemente para que tengamos una idea. Es decir, que es una decisión que se toma para aprovechar el agua, pero la intrusión salina, es un hecho. Hay un concepto que tenemos aquí con relación a lo que es el estudio de los acuíferos costeros y es el llamado reserva de una vez. ¿Qué es la reserva de una vez? Al extraer un caudal de agua, la interfaz avanza hacia el interior y esto provoca una disminución de la reserva de agua dulce, es decir, si nosotros bombeamos y sacamos una cantidad de agua, por esa agua que nosotros hemos sacado, la intrusión salina, se introduce tierra adentro. Hay un volumen de bombeo que es igual al avance de la intrusión salina. A ese volumen de agua que se desplaza y que es ocupado por la intrusión salina es lo que le llama la reserva de una vez. Este es el esquema. Yo tengo, por ejemplo, las condiciones, es que el acuífero tenga una profundidad de 100 metros, entonces yo tengo aquí el nivel del mar, Aquí tengo lo que nosotros le llamamos la interfase normal. Esa es la posición que teníamos de la interfase. Digamos la interfase, aquí tenemos el techo del acuífero. La interfase estaba acá inicialmente. Agua salada, aquí está el nivel del mar, aquí estaba la interfase. Entonces, una vez que nosotros desalojamos un volumen de agua a través de la estructura vertical y un pozo, automáticamente se vacío hace que la intrusión salina avance y llegue hasta tierra adentro a una distancia X. Aquí más o menos es como si fuese un ejemplo, un kilómetro adentro, tomando en consideración que saqué una notable cantidad de agua dulce. Entonces, el espacio que quedó al yo sacar esa agua dulce fue ocupada por agua salada. Ese volumen se calcula por esta fórmula. El volumen es igual a un medio del espesor del acuífero por la longitud L que mencionamos, por M y por A. Esa es la fórmula que tenemos, donde M no, tiene que ver, no es más que la porosidad eficaz. L dijimos que la penetración de la cuña, que en este caso es de un kilómetro, la que estamos calculando, y E es el espesor del acuífero A, la anchura de la sesión que se considera. Es decir, siempre hay que tomar una anchura definida a nivel de la costa. Lo que sigue a continuación son diversos casos de la formación de cono de agua salina bajo un pozo. Es decir, miramos aquí la primera gráfica. En la primera gráfica no se está extrayendo. La condición normal que tengo es el acuífero, el nivel del mar y el agua salada que está debajo del mar y la zona de transición que es la zona de interfase normal en condición inicial. Luego, yo comienzo a hacer extracción, que sería la segunda fase o la fase intermedia, comienzo a extraer caudal del pozo. Al comenzar a hacer extracciones, pues hay una presión que se forma acá, ustedes pueden ver, donde hay como una especie de levantamiento para lo que es el agua dulce, pero de esta manera, se presiona el agua salada para entrar en contacto en esa zona de interfase y llegar hasta el agua dulce. Entonces, a la medida que yo voy sacando más caudal a través de esa estructura de pozo, entonces se me forma lo que le llaman cono de agua salina o cono salino. Cuando se forman los conos salinos, entonces la cantidad de agua salada de esta zona y desde el mar, Penetra y puede entonces contaminar mi acuífero, y también el agua que me va a salir del pozo va a tener valores altos de cloruro de conductividad eléctrica, indicándome que las aguas están contaminadas por agua salina. Aquí tengo otro esquema que simplemente para su conocimiento sobre el, cómo es el nivel piezométrico en los acuíferos costeros, es decir, el acuífero a la medida que se va acercando al mar, a nivel de lo que es su valor piezométrico, cuña de agua dulce por encima del mar, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que llega un momento en que ese valor se hace cero, que es al llegar al nivel del mar. De ahí entonces ya hablamos del nivel piezométrico tanto del acuífero como del valor piezométrico de las aguas que estén en la zona bajo mar considerada, aquí abajo. Este es un acuífero profundo que el que estamos considerando. Entonces, en el acuífero profundo, esta es la dirección de los flujos que siempre hacia el mar, pero del mar hay una presión también de flujo en esta dirección. Este es un acuífero confinado. Ustedes pueden ver que tanto la capa superior como la capa inferior dice que son impermeables. Entonces este acuífero se encuentra en gran depresión, tiene gran cantidad de agua que puede ser aprovechada a través del uso de pozo. Aquí vamos a tratar el tema de lo que le llaman recarga artificial. La recarga artificial no es más... Que una recarga diferente a la que reciben los acuíferos. Está además decirle que los acuíferos se recargan principalmente por el agua lluvia, inicialmente, la lluvia que llega al acuífero a través de las aguas superficiales de escorrentía, el agua que llega a través de las diferentes capas de suelos y de roca, de esa manera se va recargando el acuífero. Esa es la recarga normal. Ahora, ¿la recarga artificial en qué consiste? La recarga artificial consiste en que usted tiene un acuífero que en ciertas condiciones es deficitario, es decir, no tiene mucha agua y baja el nivel estático de ese acuífero o de los pozos de ese acuífero. Entonces, usted, una de las maneras que utiliza para mantener, a raya, la cuña de agua salada es creando condición de que se mantenga una mayor cantidad de agua dulce. Hay muchos métodos. Uno de los métodos más eficientes es cuando usted tiene una cuenca que tiene un superávit de agua. Entonces usted prescinde de ese superávit y lo envía por tubería, por conductos diversos, por túneles, hacia ese acuífero. Y ese acuífero se recarga de esa manera. Fíjense aquí, vamos a ver el primer caso. Este es un caso donde yo tengo un bombeo. Como tengo un bombeo, fíjense cómo se va formando. Aquí estoy sacando el líquido. Cómo se va formando el cono. Aquí se va formando el cono de depresión. Entonces, ese pozo está muy cerca del mar. Entonces, obviamente, se va a salinizar. Entonces, esto que ustedes ven aquí, esa línea, es la cuña estable cuando todavía no ha cambiado. A medida que seguimos sacando, estamos en un acuífero profundo, a la medida que yo sigo sacando agua de ese acuífero, pues el cono va subiendo hasta que se convierta en el cono de agua salada, como hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué alternativa yo puedo tomar? Yo puedo hacer lo siguiente: primeramente, el pozo de bombeo que yo tenía, lo coloco un poco más hacia atrás, es decir, coloco el pozo a una distancia prudente del mar. Por un lado, extraigo el agua de ese pozo, es decir, bombeo, pero por otro lado hago una recarga, es decir, construyo uno varios pozos en la línea de costa para ir recargando el acuífero. En ese entonces, parte de esa agua dulce se dirige a alimentar esta zona del pozo y se pierde un poco de agua dulce hacia el mar pero mantiene la cuña de la interfase o de agua salada a raya esto es un caso de recarga esto es un caso simplemente de extracción o de bombeo este es un ejemplo de lo que es la intrusión marina en el acuífero de los ángeles para hablar sobre el tema de la recarga. Aquí yo tengo, ustedes pueden ver la línea del terreno, línea superior, aquí tengo el nivel del mar, que es el nivel de referencia, y aquí tengo el acuífero mencionado. Entonces, yo tengo la línea de interfase, este es el fondo del acuífero, es un acuífero totalmente, como ustedes pueden ver, confinado. Entonces, aquí tengo la línea, donde yo tengo la interfase, aquí está el agua salada, aquí está el agua dulce. La distancia que yo tengo al mar en kilómetros, como ustedes pueden ver, mirando aquí desde la línea de costa, que es el cero, hasta tierra adentro, según lo que vemos aquí, ese acuífero ya tiene 7 kilómetros tierra adentro, multiplicándole por la línea de costa, ustedes van a ver que la intrusión marina ya está en el kilómetro 7 tierra adentro. Luego. A ese acuífero, que es un acuífero confinado, durante dos años se le hizo una recarga artificial. Esa recarga artificial entonces dio como resultado lo siguiente. Aquí te ves bien que se, en esta zona muy próxima al mar comenzó a recargarse con agua dulce. Se le inyectó al acuífero agua dulce. Entonces en la zona del acuífero... El agua salada llegó hasta los 2 kilómetros. Entonces la interfase cambió un poco. Había un poco de agua salada por debajo y un poco de agua salada acá. Es decir, que si el acuífero se sigue recargando durante muchos años, entonces lograremos un momento que la línea de interfase siga retrocediendo tierra adentro. Es un método que se utiliza para tratar de recuperar acuíferos salinizados. Este es un acuífero confinado, podemos verlo aquí, agua salada. Aquí tenemos el nivel de referencia, el nivel del mar. Aquí yo tengo la línea de interfase, aquí tengo agua dulce. Esta es la forma en que funciona. Ahora, qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de barrera de bombeo en un acuífero confinado. Yo tengo aquí un pozo de extracción donde se extrae agua. ustedes ven cómo se va formando los conos. El agua dulce va penetrando en esta dirección. Entonces, en este, lo que yo hago es, en esta zona que hay agua dulce también y agua salada, en esta zona de transición, yo comienzo a sacar parte del agua salada que hay acá y la voy vertiendo al mar. Es decir, por un lado, voy extrayendo agua dulce, pero también estoy extrayendo agua salada. Esa agua salada la voy vertiendo al mar. Y de alguna manera voy disminuyendo la cantidad de agua salada en esta zona. Entonces aquí se mantiene una cuña estable de agua salada que es manejable y no avanza hacia la parte donde yo tengo mi pozo o mis campos de pozo. Otro método de la llamada barrera submarina es un acuífero confinado. A esa barrera también se le llama barrera de salinidad. La barrera de salinidad no es más que una especie como de pared que ponemos, clavamos, y podemos decir así, verticalmente, en sentido contrario o perpendicular a la línea de costa, para tratar de mantener a raya la parte del agua salada. Aquí yo tengo, por ejemplo, un modelo que se presta muy bien para entender lo que es este. Yo, en la línea de costa, ustedes pueden ver el nivel del mar, a cierta distancia enclavo llevo hasta mi muy acuífero mi barrera, eso puede hacerse de diferente tipo de materiales pero materiales que son impermeables o casi impermeables, entonces por, por la línea de franja de costa yo hasta un sitio donde me interese, enclavo mi barrera submarina, entonces ¿qué va a pasar? que toda el agua dulce que está aquí en el acuífero se va a mantener siempre dulce el agua salada no va a avanzar sino que se va a mantener confinada ahí, barrera submarina o barrera de salinidad. ¿Cómo circula el agua dulce cerca de la costa? Aquí tenemos el agua dulce, aquí tenemos la zona de la interfase, el agua salada, nivel de referencia. Entonces, fíjense aquí cuál es la idea. Yo tengo... Mi superficie piezométrica que dijimos que es el nivel de la zona freática o de la napa freática, ¿cómo le llaman? Un nivel freático. Entonces yo tengo aquí un valor piezométrico que no es más que lo de la napa freática hacia la línea vertical como el espesor que tiene el acuífero por encima del nivel del mar. Entonces aquí yo tengo un pozo de explotación en la zona de agua dulce. Aquí construyo varios pozos de observación. ¿Y qué son esos pozos y para qué me sirven? Bueno, esos pozos por lo general se construyen en la zona de agua dulce pero muy próximo a donde está la línea de la interfase. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de monitorearme el cambio que pueda tener las aguas dentro del acuífero. Automáticamente yo, por análisis hidroquímico y los diversos tipos de análisis que hay de modelos, yo veo que cambia la calidad de estas aguas, automáticamente me estoy dando cuenta de que aquí por la extracción baja el nivel del pozo, entonces el acuífero se deprime un poco, entonces a la misma medida que se deprime, entonces la intrusión salina va avanzando y esta línea que está acá podría estar, por ejemplo, en el futuro más para acá. Entonces, ese es un caso importante. Otro caso que tenemos es cuando se explotan un pozo que se saliniza porque se colocaron dos bombas a diferentes profundidades. Fíjense que sale aquí en este gráfico. Yo tengo agua dulce en ambos lados del acuífero. Entonces tengo la zona de transición, que es esta, un poquito exagerada para entender. Tengo abajo agua salada. En esta zona tengo agua salada, pero aquí tengo agua dulce, que aquí es lo importante. Hago mi pozo. Coloco una bomba acá, a cierta altura, bajo mi bomba acá y la llevo próximo a la zona de transición de agua salina. ¿Qué va a pasar? Que a la medida que yo vaya sacando agua con mis pozos, este va a ser que en un momento dado se forme entonces cono salino alrededor de esta bomba. Y luego esas aguas no solamente saldrán a través del pozo, Sino que también van a contaminar estas aguas que están acá, que también van a ser al final captadas por este otro pozo que está aquí. O este, en este caso, esta otra bomba. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que si nosotros conocemos la profundidad de la interfaz y conocemos la distancia de esa interfase con relación a la, a la horizontal tierra adentro, entonces nosotros, los pozos, tratemos de que la, la bomba no esté en, a una distancia muy pequeña con relación a lo que es esa zona, sino que podamos elevar la bomba más o menos aquí. Lo ideal sería mantener la bomba acá o quizá un poquito intermedio para darle tiempo al acuífero que se recupere o se recargue. Este otro caso, modificación del punto de bombeo a causa de la intrusión marina. Muchas veces se construye un pozo en zona muy cercana a la costa. Como ustedes pueden ver, esta es la línea de interfase. Yo construí mi pozo, este es mi agua dulce. Al poco tiempo, comienza el mar a mandarme agua salada hacia el acuífero. Y sale esa agua por el pozo. ¿Qué se hace? Este es el primer caso. Se saliniza el pozo. La medida o alternativa que se pueden tomar es abandonar ese pozo antiguo y trasladar ese pozo a una distancia mucho más prudente. De esa manera se va a perder un poco de agua dulce que está en esta zona del acuífero, pero tenemos la ventaja de que al alejarlo dará tiempo a la recarga para que se mantenga siempre una cuña de agua dulce. Entonces podemos resolver el problema alejando el pozo de su posición inicial hacia atrás, tierra adentro, a un lugar más adecuado para tratar de evitar de que nuestro pozo se siga salinizando. Hay condiciones en las que podemos lograr esto, en otras no la podemos. ¿Cómo nosotros definimos la morfología de la interfaz? Es decir, hemos usado unos métodos sencillos para conseguir la profundidad de la interfaz y cómo se mueve tierra adentro. Pero, cuáles son los métodos que se utiliza para poder lograr obtener estos valores. Hay varios métodos dentro de lo que es la morfología de la interfase, y una de ellas, en la fase de estudio, se determina, primeramente, si existe un proceso de intrusión salida. Hay que determinar eso en la fase de estudio. Luego. Hay que definir la situación de la interfase, que era lo que hablábamos, la profundidad de esa interfase, la longitud que tiene y la anchura. Y cuando hablamos de la longitud, a nivel de línea de costa, hasta cuántos kilómetro a nivel de la costa, todo va a depender de cómo estén los extractos en esa zona, y la anchura, tierra adentro. Entonces, para ello hay varios métodos que se utilizan. Dentro de estos métodos están los métodos hidroquímicos, los isotópicos, los geofísicos y los modelos matemáticos fíjense esos no son materia de este curso pero luego lo pudiésemos tratar en otro curso si es necesario son un poco largos y hay que definirlo cada uno de ellos pero por lo menos para que no nos quedemos en el aire les voy a tomar esto que no es más que un ejemplo tengo lo que le llamamos las elevaciones estas elevaciones yo puedo verificar Tomando en consideración cada una de las cotas de estas elevaciones, yo puedo considerar hasta dónde me ha llegado la intrusión salina. Entonces dentro de los métodos hidroquímicos está la determinación por cloruros. Es decir, si ustedes se fijan en la línea de costa, a la medida que yo me voy acercando a la costa, los valores de los cloruros son mucho mayores a medida que me voy alejando, son mucho más pequeños. Entonces, en los acuíferos costeros, a medida que se va acercando a la costa, pues las posibilidades de intrusión marina son mucho mayores. A medida que se va alejando, son menores. ¿Cómo se evalúa la infiltración salina en los acuíferos? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos para determinar la infiltración salina? Estos son, no son todos los parámetros, pero son parámetros importantes que nos pueden determinar a nosotros cuando el acuífero está presentando intrusión salina. Son la dureza total, la conductividad eléctrica, la relación de los cloruros y los carbonatos, la condición de sodio y cloruro y el pH. Entonces, la dureza total, por definición, se refiere al contenido total de iones alcalino-terro, es decir, lo que son del grupo de la tabla periódica de los elementos químicos que hay en el agua. Entonces, se define como la concentración de calcio y magnesio. En este caso, hay otros elementos, pero la concentración de calcio y magnesio son la de mayor, de tal manera que si mencionamos los otros elementos de este grupo do, o alcalino de como como suele llamarse, son insignificantes. Por eso, para determinar la dureza total de T, utilizamos este coeficiente por la cantidad de calcio y este coeficiente por la cantidad de magnesio, sumamos y ya obtenemos lo que sería la dureza total. De manera sencilla. Hay algunas cosas que hay que decir de la dureza para poder entender este tema, y es que un agua de dureza inferior a 60 miligramos por litro de carbonato de calcio se considera blanda, si los valores están por debajo o inferior a 60 miligramos por litro. Si la dureza es superior a 260 miligramos por litro de carbonato de calcio, el agua entonces se considera dura. Esos son elementos importantes a considerar para la dureza. El agua dura deja depósitos sólidos o costras en las tuberías cuando se evapora. El calor convierte los bicarbonatos solubles en carbonatos por pérdida de CO2 y se forma un precipitado de carbonato de calcio que puede llegar a obstruir las tuberías de una caldera. Es decir, eso es común en las urbanizaciones que se hacen en la costa que los grifos, de las tuberías estén lleno de calcita, es decir, es como un material de roca que se va acumulando del precipitado. Entonces hay que cambiar constantemente este tipo de, de estructura, en eh, si es muy costoso. Otro elemento que mencionamos que es importante para poder determinar la intrusión salina es la conductividad eléctrica. ¿De qué trata la conductividad eléctrica? Tal como lo dicen, no es más que el movimiento cuando en una sustancia, una disolución, hay una relación de cargas positivas, iónicas y cargas negativas, que son capaces de transportar energía, son electrolíticas. Entonces, al estar en el líquido, se hace el experimento, entonces vamos a tener cargas eléctricas. Entonces de esa manera nosotros podemos darnos cuenta si hay conductividad eléctrica, si hay entonces concentraciones de sales y las densidades que ésta tiene. La conductividad eléctrica se mide en unidades de microohms. En aguas marinas, para temperatura de 23 grados Celsius, se considera que es igual a 5, para una salinidad promedio de 35 gramos por cada kilogramo. En agua potable, que es la que utilizamos para abastecimiento humano, los valores se encuentran entre los rangos de 0,0005 a 0,05. Para agua desionizada posee valores de 5 por 5 por día a la menos 6 micro -ohms. Relación de cloruro y carbonato. Aquí tenemos nosotros esta fórmula de relación de cloruro y carbonato. Es decir, el cloro con relación al carbono más el ácido carbónico. Hay una concentración de iones mayoritario en el agua salada. Aquí yo tengo valores que son determinados de esos iones que son importantes para entender que hay intrusión salina o que esa agua es marina, que casi en este caso para los fines es lo mismo. Por diferentes autores que tienen valores que son diferentes pero muy próximos. Por ejemplo, eh, según el cálculo stone morgan en el 1981, dice que la cantidad de cloruro andan por los 19.354, la cantidad de ácido carbónico 142, sulfato 2712, de sodio 10770 de potasio 399, de calcio 412, de magnesio 1290. Y así los otros autores, en este caso Lorent Headcote, en el 85, Custodio 87 y Drever en el 88, tienen valores diferentes de estas concentraciones de iones que son lo mayoritario en el agua del mar. Entonces, esta tabla nos puede servir a nosotros para tener una idea. A la hora de hacer nuestros propios análisis podemos utilizarlas como parámetros y vemos por dónde anda cada uno de ellos. Podemos decir que estos valores deben andar cerca de normativa. El otro elemento importante que hay que considerar es el llamado pH. El pH no es más que una medida de o de alcalinidad en disolución, es decir, del líquido. El pH indica la concentración de iones hidróneo, es decir, H3O+, más, es decir, positivo, presente en determinada disolución. Esto de pH no es más que una sigla que significa potencial hidrógeno, potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Un ejemplo de concentración de H3O+, más es igual a 1 por 10 a la menos 7, en millonésima parte, es simple un pH de 7 ya que pH 7 es igual a menos el logaritmo de 10 menos 7, igual a 7. Ese es un valor que ya se ha obtenido como el valor neutro. En disolución acuosa, la escala pH varía típicamente de 0 a 14. Son ácidas las disoluciones con pH menores que 7, es decir, que para estar en presencia de ácidos, el pH tiene que ser menor que 7. Si tenemos valores por encima, entonces la disolución no es ácida sino alcalina. Si el disolvente es agua, el pH es igual a 7. Indica neutralidad de la disolución que ya habíamos dicho esto. Los valores adecuados deben estar comprendidos entre 6 y 8 para nosotros darnos cuenta si el agua no tiene intrusión marina. Aquí hay algunos pH de alguna sustancia. Estos son valores de algunos autores, quizás otros pueden dar un poquito más, pero tomamos esto como ejemplo. La piel humana tiene un pH de 5,5, la leche de 6,5, la sangre entre 7,35 y 7,45 aproximadamente. Todo esto en condiciones normales, que no haya ningún otro elemento. Los detergentes andan por 10,5 y el zumo de limón anda en 2. Pero ya sabemos por dónde debe andar la normal. ¿Cómo se controla y se prevé la intrusión del agua del mar? Bueno, aquí hay algunos consejos para poder prevenir y controlar la infiltración de agua salina. Una de ellas es obviamente la, la reducción de la explotación. Si la explotación es masiva hay que buscar otras alternativas. Hay que modificar la disposición de los pozos como vimos anteriormente. Si hay algunos pozos que se encuentran, en la zona de influencia de la interfaz, entonces eso lo disponemos y lo ponemos a una distancia mucho más alejada de esa zona. Recarga directa con pozo de recarga artificial, que es la modalidad llamada Barceló, es decir, cuando nosotros excavamos un pozo, lo llevamos directamente al acuífero y entonces comenzamos haciendo trasvase desde otro pozo, desde un lugar donde tengamos agua de calidad, a agua dulce. Entonces la bombeamos hacia el acuífero directamente. De esa manera diluimos un poco la cantidad de sal y mantenemos en equilibrio la zona de la interfaz. Pozo de infiltración de doble camisa: eso, es encomisar el pozo doblemente para evitar la entrada de esas aguas. Desarrollo de bombeo de extracción flujo inverso dentro de la cuña de agua salada adyacente a la costa: es decir, el agua que está cerca de la interfase, aunque sea agua dulce, la vamos sacando. Y de esa manera disminuimos la presión que se forma en la zona. Entonces, sacamos un poco de agua salobre o agua, agua salada, bombeándola hacia el mar. Perdemos agua dulce, pero de alguna manera mantenemos la, el equilibrio de esa interfase. Mantenimiento de la piezométrica barrera de agua dulce sobre el nivel máximo del mar aprovechando fuentes superficiales de gran caudal que mantengan el acuífero a presión sobre cuña de agua salada. Eso en algunos países lo hacen, que es lo mismo que habíamos dicho anteriormente, que cuando tengo un excedente de agua, entonces lo dirijo hacia el acuífero para que comience a recargarse artificialmente a través de los diferentes extractos. Esa es una manera quizás de la menos costosa. Construcciones de barreras subterráneas, galería de infiltración de flujo inverso para drenaje de agua salada del acuífero. Una manera también de sacarla es utilizando ese método. Hay otros tantos métodos, como ustedes pudieron ver también anteriormente, y en última instancia, cuando vemos que los niveles del acuífero han bajado considerablemente, no hay otra cosa que abandonar esos pozos. Y comenzar a buscar otra alternativa que va desde desalar el agua del mar hasta buscar otro campo de pozo, tierra adentro, y bajarlo por tubería a la ciudad que ya ha sido construida en la zona costera. Es un poco costoso, pero es una buena alternativa. Así que, mis amigos, hemos terminado. No es todo el material que entendemos que el estudiante debe conocer, pero es un material que hemos traído como pinceladas para que podamos aprender algo sobre este fenómeno que no es tan simple, es bastante complejo y se dan muchos procesos, pero estamos tratando de hacerlo aquí en de música y ciencia lo más sencillo posible para que podamos entenderlo y tener una idea de lo que este fenómeno de intrusión salina o intrusión marina como se le llama, Puede ocasionar en estos acuíferos costeros. Esto limita el desarrollo, sobre todo en los países que viven del turismo. Es importante tomar las medidas de prevención para evitar que los acuíferos se salinicen, porque una vez que un acuífero se ha salinizado, es muy difícil de contaminarlo de estas aguas salinas. Así que muchas gracias, mis amigos, como siempre. Les invitamos a pasar por nuestra página, por allá por nuestro canal de música y ciencia. Si les gustó el video, si han encontrado algún tipo de provecho, le pedimos que nos den un like, suscríbanse para que puedan recibir este material y otros cursos que tenemos y lo que vayamos produciendo en el futuro. Así que seguimos mis amigos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.